Hola, bienvenido a mi canal Connie Canarias. Hoy vamos a visitar Vegeta, vamos a hablar un poquito de la historia y de los piratas, por supuesto que no deben faltar. Vegeta, el casco antiguo de la ciudad de Las Palmas en Gran Canaria. Un paseo ahí es imprescindible, no debe faltar en una visita a Gran Canaria. ¿Y cómo? Pues caminando, ya que prácticamente todas sus calles son empedrados y, por tanto, peatonales. El 24 de junio de 1478 desembarcaron las tropas de Juan Rejón, un empleado de los Reyes Católicos, estableciendo su primer campamento en los alrededores de la actual ermita de San Antonio Abad y fue denominado Real de las Tres Palmas, por las palmeras que alzaba el lugar. Fue el primer aplazamiento castellano en el Atlántico, así como el lugar donde la Corona de Castilla asumió la conquista de Canarias. En 1483 comienzan a erigirse edificios civiles, religiosos y viviendas. Poco más tarde, la urbanización cruza el barranco de Quiniguada, estableciéndose el barrio de Triana. Se construyen calles rectas y ordenadas. En Vegeta se construyeron palacios. Y Vegeta era conocida de mucha pompa, viviendas que parecían palacios. En Vegeta hoy todavía se habla de nobleza de dinero y grandes haciendas. Encontramos la Plaza del Pilar Nuevo y la famosa Casa de Colón. Una torre y un campanario de piedra azulada hacen comprender al viajero que ha llegado al lugar donde todo empezó, Vegeta. Hoy encontramos en el primer campamento de Rejón la plaza de San Antonio Abad y la pequeña capilla, mismo nombre, donde se dice que oró Colón antes de su primer viaje.
En 1515 empezó la economía de Las Palmas con esclavitud y la plantación de caña de azúcar. Pero eso también atraía el mundo oscuro de los piratas. Venían en nombre de la corona francesa e inglesa, como Jean Leclerc y Francis Drake. Pero ellos no podían con Las Palmas. Uno sí, el holandés Pieter van der Does. En mayo 1599, con más de 70 barcos y más de 10.000 hombres, entró en Gran Canaria. La armada se agrupaba en tres escuadras. La escuadra naranja la comandaba el propio Pieter van der Does. La flota potente se acercó a Las Palmas de Gran Canaria de apenas 5.000 habitantes y desembarcaron en la bahía del puerto. Tan inmensa armada debía cortar las comunicaciones entre España y sus territorios ultramarinos, entre ellos Canarias. Van der Does tenía el objetivo de apoderarse de la ciudad, exigir un rescate a cambio de liberar la ciudad del saqueo y la destrucción, apresar las autoridades de Gran Canaria para asegurar el dominio político y, una vez ganado la batalla, utilizar la isla como plataforma para extender la soberanía holandesa sobre todo el archipiélago. Las autoridades enseguida ordenaron la evacuación inmediata de los habitantes de Las Palmas. Con la ciudad tomada por los piratas, las familias se refugiaron en Santa Brígida. Van der Does pedía 400.000 ducados como precio y un pago anual de 10.000 ducados. Solo llegó un mensaje a sus manos en que decía que hiciere lo que quisiere, que la gente de la isla se defendería. Se formaron pequeños guerrillas y cortaron en seco el avance en el Batán. Los piratas holandeses, agotadas de sed y de calor, se marcharon. Era imposible acabar con aquella valiente gente de Canarias, escribió un teniente de Van der Does en su diario militar. La escuadra holandesa más terrible había sido derrotada en la batalla de El Batán. Herido por una lanza, el corsario holandés abandonaría la ciudad tras saquearla e incendiarla. Todas las iglesias, casas nobles y edificios públicos. No se quedó nada, todo destruido. Hoy en día no hay ni un edificio en su estado original. Todo ha sido restaurado y renovado en las últimas décadas, pero con piedras y restos de aquella época. Un ejemplo, la casa de Colón, Cristóbal Colón. Ya pondré otro vídeo sobre la historia de Cristóbal Colón y la casa en Las Palmas.
Desde 1990, Vegeta es patrimonio de la UNESCO. Y se cuenta que Peter van der Does enterró sus muertos en la playa de Maspalomas. Así que si encuentran algunos huesecillos, guárdenlo, que pueden ser de algún pirata famoso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues espero que les haya gustado ese pequeño viaje por la historia del casco histórico de Las Palmas, el barrio de Vegeta. Y si te ha gustado y quieres recibir más vídeos, suscríbete. Y con esa imagen me despido. Muchas gracias. Y hasta mañana. Como se decía, tierra a la vista.